Seguimos con charlas de café y llegamos ahora hasta un comercio que ha cambiado recientemente su dirección. Estamos hablando de Hasta la Coronita Accesorios, que se vino un poquito más al centro y vinimos a conocer el nuevo espacio que ha quedado lindo y ha renovado un poquito las energías de la propuesta. Estamos aquí con Eli Barragán, gracias por recibirnos. Felicitaciones, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bien, acostumbrándome al Bien. nuevo lugar, pero muy cómoda. Hay más movimiento, obviamente. Una apuesta que daba miedito, un poco un cambio obligado, pero que vino bien, ¿no? Como le pasa a muchos comerciantes, se vence el contrato, hay que renovar y había que empezar a buscar, fue todo un desafío. Sí, más que, viste, como siempre el dicho ese de salir de la zona de De confort, que al confort. final no era tampoco tanto confort, porque Claro. después te encontrás con que Estaba bueno el está cambio. bueno el cambio, pero, Bien. y sí, tenemos más lugar. Bien. Está, Todos sí. me dicen, ay, agregaste muebles, y no, tengo lo mismo, lo que Bien. pasa que Bien, a veces la disposición claro, cambia, ¿no? más espacios, bueno, algunos nuevos tengo, pero, Bien. y bueno, y de a poquito, viste, seguimos agregando, bueno, tenemos algunos suéteres, Bien. más carteras. Vamos a contar un poco la propuesta de Hasta la Coronita, por si alguno no la había visitado en su anterior dirección, aunque vos tenés una clientela, bueno, ya muy consolidada, casi 2 años de abrir, pero siempre hay gente nueva del otro lado de la pantalla. Así Siempre. que, ¿de qué se trata Hasta la Coronita? Siempre. Bueno, en Hasta la Coronita tenés accesorios, plata, enchapado en oro, acero quirúrgico, acero dorado, de fiesta. No tengo cantidad de todo, sino un Poquito de poco de cada cada. cosa. Claro, no Bien. es que así de este Sí. aro vas a encontrar 10 iguales, no. Que eso es lo interesante también de la Sí. propuesta, ¿no? Que es un poco variada para que nos llevemos algo que por ahí no vamos a ver. Claro, por ahí lo vas a ver, pero no así tan Igual. en fábrica, como quien dice. Después tenemos trabajo con Salve Regina, que es una línea muy linda, con la línea AP de difusores y perfuminas. Después trabajo con la línea de Hanna, de Bien. carteras, Bien. materas, billeteras. Tengo otra línea más económica por ahí de ese estilo, los perfumes importados, las velas de soja. Los perfumes tienen su público, Sí, vos ¿no? sabés que Bien. sí, porque son buenos, Bien. perduran, Bien, se yo los he ponen. probado y la verdad Sí. que es increíble la Sí, similitud además con algunas fragancias. re parecidos y Bien. perduran, que es lo que la gente busca por ahí. Busca. Porque hay veces dice, ay, salí, ya se me fue el olor. Y bueno, yo por eso le hago probar a la gente y siempre vuelven porque les quedó. Bien. Y con una línea de velas que trabajás vos Sí, las velas artesanalmente. las hago yo. Y bueno, sí, también recargo, tengo Bien. clientas fijas por ahí que me traen a recargar. Y ahora este espacio que tenés, que bueno, tiene como más, digamos, Más tranquilidad, espacio, más sí. espacio, sí, oiga la redundancia, ¿te Sí. permite estar trabajando en eso también simultáneo? Claro, porque yo antes las hacía en casa y no disponía de tanto tiempo y ahora Tenés la comodidad de tengo la sacar. comodidad, me voy organizando, pero las puedo hacer acá también. Entonces ahí vamos. Sí, tengo por ahí más ocupada, no tengo tanto el tiempo libre que Claro. esperaba tener, pero bueno, sí, Bien. es una cuestión de organización también, Bien, ¿no? por supuesto. Sí. Bueno, contame cómo están siendo estas primeras horas acá y la repercusión de la gente. Mucho acompañamiento sentí, sí, Bien. de incluso mis clientas que siempre iban allá, venir acá, viste, ay, Sí. tenía que venir a ver, a conocer, a Claro, acompañarte, re clientela. bien, re buena onda como siempre. Después Bien. clientela nueva, cliente nuevo, sí, y bueno, acostumbrándome Al barrio, ¿cómo al se siente esto barrio. del nuevo barrio? Porque vos tenías tus vecinas allá, estabas Sí, como en un como lugar muy muy comodito, acostumbrada. sí, era como una extensión de tu El tema casa. estacionamiento es igual, te digo. Claro. Allá tampoco se conseguía. El desafío de tres Sí, arroyos. pero después acá anda más gente caminando. Bien, claro. Entonces por Hay más circulación. ahí, claro, viste los bancos. Y bueno, no, pero estoy Está. re tranquila. Bien. Sí, estoy re bien. Bien. Hasta ahora no. Por ahí me decían, uy, enfrente al boliche a la noche te van a romper las plantas. Nada, Nada, nada de eso. bien, Ya veo que llamo ahora a los. no, 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 no no, llaman no, de eso. eso nada, re tranquilo. Bien, Sí. contenta. Bueno, Sí. estamos frente a una nueva temporada. Ya para muchos, aunque estamos padeciendo el frío, se empieza Sí. a percibir un poco la temporada en anticipos y demás. ¿Vos vas viendo algo que se puede venir?
Mira, yo ya traje, empecé a traer con los aros de fiesta, tal. Tenemos un anticipo, yo soy muy fan de todo lo que tiene que ver con accesorios dorados. Eli lo sabe y cada vez que recibe me dice, recibe algo para vos. Y bueno, vienen como con protagonismo, ¿no? Muy, muy grande. Hay gente que se anima, hay gente que no, hay gente que los busca específicamente. Sí. Por ejemplo, una chica recién vino, se llevó de estos bien grandes y se llevó otro chiquito para el día. Por ahí es para tener, para salir, obvio, no es para todo el tiempo, pero... Depende de la personalidad, claro, ¿no? Exactamente, depende de la personalidad. Bien. Y, pero bueno, viste que ahora se viene la época de egresos y demás, sí. Y, pero sí, todavía hace frío. Todavía hace frío, pero bueno, la gente... Todavía hace frío y tenemos una línea que incorporaste este año de suéteres artesanales que tuvieron mucho éxito, sí. Y bueno, también de pashmina. También, los suéteres sí, tuvieron mucho éxito, son los suéteres finitos, livianos, pero... Uh-huh. Anduvieron re bien, ahora me quedó muy poco, tengo que volver a pedir. Bien. Y pashminas también, sí, no traigo mucha cantidad, como te digo, bien. Pero bien. Pero sí, todo sale. Bien. Bueno, eso es importante y seguramente vas a sumar mucha clientela nueva que también vas a ir conociendo y a medida que los conozcas también incorporando quizás nuevos productos. Sí, obviamente, sí, de a poquito, por eso como te digo, no me gusta por ahí cargar demasiado. Uh-huh. Pero bueno, por ahora vamos bien. Contenta. Bueno, sí, Eli, entonces, decile a la gente los horarios en los que puede visitar y, bueno, la nueva dirección. Bueno, la nueva dirección es Moreno 275, pegadito al Banco Nación, pegadito. Y después estoy de 9 a 12 y media, siempre se hace un poco más. Después de 4 a 20, 20, 30. Y los sábados de 10 a 1 y de 5 a 8 y media. La variedad de horarios, sí. Para que la gente se pueda acercar, sí, sí. Aquí. Exacto. Bueno, éxitos en esta nueva etapa. Felicitaciones por animarte. Gracias, muchas gracias a ustedes por estar siempre. Bien. Bueno, y así entonces visitamos la nueva dirección de Hasta la Coronita Accesorios, que ha llegado al centro de la ciudad y está aquí para que pases a conocer todo lo nuevo que se está acercando esta nueva temporada de primavera-verano. Falta todavía, pero yo me autoconvenzo de que va a llegar pronto para sobrevivir. Tenemos que ir a unos consejos comerciales. Otro de los comercios locales que se viene con prontas novedades es Amaranthus, ¿eh? Atenti, caballeros, que va a haber sorpresas para ustedes muy pronto. Y los invito a ustedes por ahora que pasen a visitar Amaranthus, a vestir, bueno, todo lo canchero, lo cómodo, lo clásico. La verdad que para todos los gustos y, lo más importante, amplia variedad de talles también.